Estamos de regreso, Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tu noche. Hoy tenemos la visita de Elliot de Tu Vehículo Ideal. ¿Cómo te sientes? Yo siempre estoy excelente, gracias a Dios. ¿De verdad? Sí. Todo qué bien. Bueno. Quiero recordarle a la gente el número 809-531-9650 en caso de que tenga una consulta sobre vehículos para Elliot. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy yo quiero hablar de... porque me han llamado muchas personas, entonces yo quiero hablar un poquito de lo que es Tu Vehículo Ideal, o sea, que somos nosotros, de cómo nació y cómo le apoya a las personas comprar con esta nueva modalidad de compra. Me gusta. Porque es literalmente una nueva manera de comprar vehículos. A ver. Entonces, lo primero, Tu Vehículo Ideal nace porque yo trabajaba en un concesionario de vehículos, duré muchos años allá. Y yo siempre he sido muy entusiasta de los vehículos de chiquito. Yo siempre he sido el que siempre busca mucho de vehículos, que jugaba los juegos nada más de vehículos y todo eso. ¿Te gustan los carros? Me gustan los carros desde siempre. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a trabajar como vendedor de vehículos, me doy cuenta de que aquí la gente no compraba en base al vehículo en sí. O sea, la información que ellos, los vehículos que ellos buscaban, no lo buscaban por el que realmente sea mejor vehículo, por así decirlo, porque todos los vehículos son buenos. Son, en una frase muy común, yo la digo siempre, todos los vehículos son buenos, pero no todos los vehículos son buenos para ti. Okay. Entonces la gente no compraba vehículos desde ese foco. La gente compraba un carro porque lo ve mucho en la calle. Porque es bonito. Porque bonito. Uh-huh. Porque me gusta un color. Ay, me gustó ese color y lo compré. Entonces yo decía, cónchale, somos tan críticos para comprar cosas que no son tan importantes como un vehículo. Uh-huh. Por ejemplo, para comprar un celular, nosotros buscamos la ficha técnica, comparamos. Sí, la cámara, todo. Y déjame ver la cámara. Y hacemos de todo para comprar un celular. Es verdad. Y sin embargo, el carro, nosotros hay muchos detalles que lo tomamos muy a la ligera. Entonces yo, desde el conocimiento, siempre como que trataba de asesorar a la gente. Okay. Mira, pero este carro tiene mejor cosa. Mira, este carro te funciona mejor para esto, te funciona mejor para aquello. De hecho, tuve muchos problemas con mis gerentes porque los gerentes decían, cónchole, ¿qué es lo que tú estás preguntando? Véndele el carro y deja el y sal de eso. Y sal de eso. Pero yo siempre tenía como esa chispa de, no, pero mira, ven a ver este. Mira, y si tú me das chance de yo enseñarte tal cosa que te funcionaría mejor. Uh-huh. Entonces yo tenía siempre como esa espinita como de que, ok, tú estás comprando, déjame ayudarte como a comprar lo mejor que se pueda. Exacto. Y eso yo lo personalizaba, eso yo lo hacía con cada cliente. Entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, tomé varias certificaciones de un fabricante, certificaciones virtuales, donde aprendí todavía más y supe muchísimas cosas que aquí, cuando te van a vender un carro, no te lo dicen. Sí. Y luego comenzó, la visión de Tu Vehículo Ideal nació en un día que un amigo me dijo, bro, quiero comprar un carro y no tengo que... Tú me ayudas, tú me acompañas y lo ves. Y yo fui. Yo no tenía escáner en ese entonces. Pero yo como era tasador donde yo trabajaba, sabía evaluar algunas cosas. Uh-huh. Entonces yo fui, vi el carro y el carro estaba chocado. Yo le dije, mira, tiene un choque aquí y esto aquí y eso ahí lo hicieron mal. Entonces le dije que no lo compre y que buscara otra opción. Entonces él buscó otro e hice lo mismo, el otro también. Yo le dije, bro, ¿cómo tú estás buscando esos carros? Que tú veo que todo lo que tú encuentras está chocado. Ah, no, yo lo busco. Entonces, todo lo que tú encuentras está chocado. Él hizo un filtro, él me dijo lo mismo, bro, y es que están chocados toditos. Entonces él y me di cuenta que es lo que estaba haciendo, cometiendo el error que todo el mundo comete. ¿Cuál? Yo voy a buscar me voy a inventar un modelo, voy a buscar una Kia Sportage, yo voy a escribir Kia Sportage y voy a buscar la 5 más barata. Ajá. Eso es un error que comete todo el comprador, porque obviamente todo el mundo quiere ahorrar, pero con el vehículo no busques ahorrar, o sea, busca el vehículo más, tu vehículo ideal, búscalo, pero no trate de ahorrarte en todo, porque siempre el más barato por algo está barato. Exacto. O sea, eso es una razón. Una razón hay, o sea, no. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta de que él estaba buscando así y yo le dije, tú me dejas ayudarte. Entonces yo mismo busqué un carro, yo fui, lo vi y lo llamé y le dije, bro, ven a ver. Un carro de lo mismo que él estaba buscando, no fue que yo le busqué otro ni nada. Mm. Cuando él lo vio, lo manejó, le gustó, estaba 20 mil pesos más caro que los dos que él había visto, pero lo compró y nunca le dio tema. Sobró 20 mil. Exacto. Entonces, él pagó 20 mil más. Ajá. Pero se ahorró toda la molestia de arreglarle cosas que tenían dañadas los otros carros que él había visto. Que le iba a salir más caro. Que a la larga le iba a salir más caro. Y él me dijo, loco, pero, eso, porque que, mira, tú me ahorraste el perder tiempo. Uh-huh. Tú me ahorraste el tema de... Me ahorraste muchísima molestia y tú puedes hacer eso. Él me dijo eso y yo engaveté el proyecto. Yo dije, ¡ay, qué chulo! Luego me pasó con otro amigo y con otro amigo. Entonces yo tenía como varios amigos que habían comprado conmigo. Uh-huh. Y yo dije, ¡ah, pero vamos a hacer esto! Negocio. Y a partir de ahí nace la visión de Tu Vehículo Ideal. Empecé y gracias a Dios...
nos ha funcionado muy bien. Nuestros clientes hablan por nosotros. O sea, yo literalmente trabajo del boca a boca. O sea, yo no tengo ni publicidad, nada. O sea, todo lo mío es un cliente que compró muy satisfecho y me refiere 3 o 4 y por ahí María se va. Y yo... Qué bueno. La cadena ha continuado. A ver si yo entendí. Por ejemplo, Boli. Quiere comprarse, ya que la mencionaste, una Kia Sportage. Yo me comunico contigo y te digo, mira, yo quiero una Kia Sportage. Y tú sales a buscarla y después me dices dónde está. Sí, pero antes de... nuestro proceso inicia con... Nosotros tenemos un proceso de 3 pasos. El primer paso es una entrevista. Nosotros entrevistamos a la gente. Por ejemplo, en tu caso, Boli me llama. Yo entrevisto a Boli para ver, según el estilo de vida de Boli, cuáles son los vehículos... Que me pegan. Que más te pueden beneficiar. Porque... Todos los vehículos son buenos, pero yo te apuesto a que hay 5 vehículos que son muchísimo más buenos para ti que los demás. Independientemente te gusten o no, son cosas que vas a descubrir con nosotros. Entonces nosotros te ayudamos a descubrir cuáles son esos carros que realmente están diseñados para tu estilo de vida. ¿Qué tú me preguntarías, por ejemplo? Hay muchas preguntas ahí, por ejemplo, si lo manejas tú solamente, si solamente lo manejas tú, uh-huh. O si hay más choferes que lo utilicen, como en algunas casas que uh-huh. Hay 5 gente que las 5 gente lo usan, eso es un parámetro. Las rutas uh-huh. frecuentes que tienes, si tú vives en la Charle de Goli y trabajas en Jaina. O si trabajas en el interior. O si trabajas en el interior. Si tu trabajo conlleva mucha carretera o muchos tapones. Si, no, eso sí. Si tú tienes un núcleo familiar grande, que tú... Hay gente que vive solo y todo el tiempo anda solo, pero uh-huh. Hay gente que vive con 5 tíos y en una casa con 1,000 gente. Entonces, siempre eso es un parámetro a tomar en cuenta. Y también el uso que le vas a dar. Ya fuera de eso, ya vamos a lo particular. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Cómo tú trabajas? Y muchísimas otras cosas que, partiendo de ahí, entonces nosotros te decimos, mira, los vehículos que más se ajustan a tu estilo de vida para que sea saludable tenerlos... Porque tú puedes comprar lo que tú quieras y el dominicano claro. Ya nos ha demostrado a todos que el dominicano hace que funcionen las cosas. Sí, es verdad. Yo he visto Corolita que le sacan 17 gente de adentro. Dios. Que tú dices, ¿cómo rayos? Pero ¿cómo rayos caben ahí? Pero lo hacen. Pero no es lo óptimo. Lo ideal. No es lo ideal. Entonces, nosotros en la entrevista básicamente nos enfocamos en buscar para ti. Te mostramos incluso fotos, te decimos por qué ese vehículo pega contigo. Antes, o sea, todo eso se maneja en la entrevista. El paso número 2 es la búsqueda. Ahí sí nosotros nos enfocamos en buscar, nosotros buscamos en las páginas, llamamos a los dealers, agendamos citas para nosotros mismos ir y evaluar y probar el carro, porque si tiene defectos muy evidentes, como un choque, o que fueron ahogados, o que le han manipulado la computadora, borrándole uh-huh. códigos o algo por el estilo, entonces nosotros lo vamos a descartar. Ese carro nosotros no te lo vamos a mostrar. Nosotros te vamos a mostrar el vehículo que nosotros fuimos y vimos y evaluamos y pasó nuestra prueba. Ok. Entonces, cuando yo te enseño ese carro y te gusta, entonces vamos al paso 3, que es llevar ajá. el vehículo a un taller. Aparte de la evaluación que nosotros le hicimos, que le hacemos una evaluación con escáner y una prueba de manejo, nosotros luego lo llevamos a un taller para que le hagan una evaluación multipunto un poco más profunda que la que nosotros le hacemos, porque nosotros la hacemos en el dealer. Hay cosas que posiblemente no veamos. Entonces, el tercer paso ya es llevarlo a un taller y ese taller me da la información y yo te doy un documento que dice lo que dice el taller, pero aplatanado, o sea, lleva de una manera traducida a tu idioma. Ah, mira, el carro está bien de tal cosa, no es muy técnico, es simplemente para que tú tengas una idea mayor y que no compres el carro solamente porque yo te lo estoy recomendando, sino porque también está avalado por un profesional. Está avalado por un profesional. Y una cosa muy importante, yo trabajo con 5 talleres distintos. La idea de esto es, yo tengo un taller que solamente trabaja con vehículos americanos. Tengo uno que solamente trabaja con vehículos coreanos. Tengo uno que trabaja con vehículos japoneses y variados. Y tengo 2 de vehículos europeos. Entonces, la idea es que independientemente del vehículo que yo esté buscando para ti, yo pueda tener una persona lo más profesional posible que trabaje con eso a diario, que me pueda decir, mira, ese carro, o cosas particulares de un carro, mira, ese carro sufre de esto y esto, ya sí. Ese carro le mejoraron, que son cosas que yo no manejo, porque yo no me especializo en eso, pero ellos sí. Entonces, una persona, por ejemplo, un mecánico de vehículo europeo, yo le llevo un carro y desde que yo se lo llevo, él me dice, mira, esos carros dañan esto y esto. Sí, sí, sí. Ya sí. Ese carro se lo arreglaron, mira, ese carro no tiene la pieza original, ese carro... Entonces, son cosas que ya yo no manejo, que sí. Ellos, otra persona sí. Ellos sí lo manejan como taller especializado en eso. Entonces, por eso, yo lo hago de esa manera para que no sea solamente en base a mi opinión, sino también que otros profesionales puedan tener
una participación en eso. ¿Y cuál es el cuarto paso? Comprarlo. Ya el cuarto paso, ya eso está del lado tuyo, y eso no tiene que ver con nosotros. Tienes ya dinero, es, cómpralo. Uh-huh. Es comprar el vehículo. Si tú no me guías para financiar una vaina. Claro. Un amiguito es, tuyo ahí en un banco eso, que me... Eso es importante. Pase. Desde la entrevista nosotros hablamos de las posibilidades de financiamiento que tenemos para ese carro. Incluso la selección de carro la hacemos en base a eso. Si en la entrevista nosotros tratamos de identificar qué cuota es la ideal para ti. Hay gente que dice, yo quiero coger un financiamiento de 500, pero cuando yo lo evalúo, ellos pueden tomar uno no de 500, sino de 800, de 900, porque ellos no conocen la cuota que van a pagar con 500. Entonces, ellos dicen 500 porque ellos tienen en su cabeza un presupuesto. Uh-huh. Y eso también es un error, salir como con un presupuesto cerrado. No, amigo. Hay muchas más posibilidades. Tú puedes comprar algo mejor con lo que ya tienes sin forzarte. Lo que pasa es que tú no lo sabes. De hecho, lo más poderoso que tiene la comprar con este modo es descubrir realmente lo que tú puedes comprar con lo que ya tienes, sin tener que buscar más, uh-huh, sin tener que hacer malío, simplemente con lo que, uh-huh, ya tienes. Nosotros investigamos todo y nuestro servicio empieza desde ahí, desde la entrevista, y termina cuando ya tú compres el carro. Voy a recibir una llamada. Buenas. El final. Sí, sí. ¿Qué es lo que muchas llenas? Bien. ¿Todo bien? Una preguntita. Porque estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo todo, y el que tal vez no ha tenido esa capacidad no sabe que el vehículo es una inversión que uno tiene que cuidar. Pero déjame preguntarte algo más sencillo. Hay veces que tú puedes financiar un carro bien súper caro, ¿verdad? Y puedes pagar la mensualidad sin ningún problema. Pero ¿no estaría en el presupuesto también las piezas, que son, sí, bastante caras, sí, como están en estos tiempos? ¿Por qué? Ah. Yo, por ejemplo, puedo ir a un dealer y saco, qué sé yo, una guagua 2023 y ando en mi guagua y todo, pero cuando veo, me lleva un retrovisor o algo y el retrovisor ya me cuesta 70,000, 80,000 pesos. ¿Qué tú crees de eso, de ese ambiente? Eso, no, o sea, yo diciendo. La pregunta. La pregunta está excelente. Me gusta que me hagan ese tipo de preguntas. Todo ese tipo de detalles nosotros lo definimos en la entrevista. Desde la entrevista yo te comento, por ejemplo, la gente me dice, yo quiero esta Volvo. Uh-huh. Por ejemplo, y cuando yo le hago la evaluación de su estilo de vida, de su realidad, yo le digo, mira, yo te puedo buscar la Volvo porque tú estás pagando, obviamente, pero yo desde la entrevista trato de manejar eso. Mira, la Volvo no te va a funcionar muy bien porque donde tú vives, uno, porque lo que tú haces, uh-huh, dos, porque la gente que vive en tu casa, tres. O sea, hay muchas cosas que tienen mucho que ver con el vehículo que vas a comprar y, claro, tú no lo sabes. Tú dices, ay, yo quiero la Volvo porque me gusta y preciosa. A mí me encanta también. Pero no por eso todo el mundo tiene que comprarse una. Hay gente que quiere una Volvo, pero le conviene más una Santa Fe, una, qué sé yo, cualquier otro vehículo. Pero todo eso lo va a definir la entrevista y va a partir de ti. Una de las cosas que me gusta mucho, que le gusta a los clientes, perdón, es cómo nosotros buscamos los vehículos partiendo desde ellos y no al revés. Hay gente que sale a buscar un carro y le cae atrás de una manera que compra, incluso hasta se equivoca comprando. Uh-huh. Yo lo haría así. Trancado en un modelo. ¿Cómo? Trancado en un modelo. Yo estoy trancado en un modelo. Y déjame decirte, lo bueno de la entrevista, otra cosa buena que le ha gustado a muchos clientes, y voy a mencionar un caso particular. Tuve un cliente que, de hecho, en una de mis participaciones llamó, uh-huh, el señor Edgar Santana. Él estaba buscando una Santa Fe. O sea, uh-huh, él, estábamos hablando de un presupuesto de 1,200,000, 1,300,000 por ahí. Y él tenía, o sea, estábamos buscando eso. Yo le conseguí una oportunidad que él se ahorró casi 300,000 pesos. ¿Es verdad? Wow. ¿Con una Santa Fe? No, él se compró otro modelo que de hecho le gusta más que la Santa Fe ahora. Uh-huh. Él simplemente no lo conocía. Pero luego de que se lo compró, ese tipo duró un mes llamándome casi toda la semana. ¡Loco! Cogí para tal sitio y me fui para el río. Y esto sí está chulo. Pero un tema de que él no lo conocía, yeah, y ahora que lo está viviendo, el tipo está súper agradecido. Y es la experiencia de la mayoría de clientes que se dejan asesorar, porque realmente es dejarse asesorar. Porque aunque tú estás casado con un modelo, que de hecho es bueno, posiblemente en la entrevista descubramos otras cosas que cuando viene a ver te conviene. Cuando viene te gusta más. Ajá. Y también te pueden convenir más en muchos sentidos. Economía, flexibilidad, incluso hasta el uso. Un carro quizá más deportivo o más otro uso que te convenga más. Por ejemplo, no tiene que ser deportivo. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa que ella son loca con la Range Rover. Eso gasta gasolina. Que ella quiere una Range Rover. Yo le dije ahí que yo vi en las redes sociales que las Range Rover se prenden en fuego, diga.
Y eso fue lo que tú le enseñaste, Joan. Eso fue lo que yo le dije. La Range Rover se prende en fuego. Mira, no, no se prenden en, no porque se prendan en fuego, pero hay que evaluar mucho el estilo de vida de ella para saber si le si le funciona. Porque posiblemente si se compra una Range Rover. Trabaja remoto. Ok. No le gusta manejar. Ya. No, si no le gusta manejar, no puede tener una Range Rover. Ah, ok. Escúchate, mi amor. No es una guagua para dárselo a un chofer. Olvídate. ¿Para dárselo? A un chofer. Olvídate. O que para que la una guagua para dárselo a un chofer. Dice que un chofer la maneja. La mayoría. Y eso, la mayoría de gente que tiene Range Rover. La mayoría de gente que tiene Range Rover tiene un chofer. Pero oíste, mi amor. La Range Rover tiene unos temas que posiblemente esos choferes que tú contratas no sepan manejarlo y te dañen la guagua. Y son muy caras casi todas las reparaciones de Range Rover. Ah, adiós Range Rover. Okay, si yo te digo, yo soy ingeniero civil, tengo un programa de radio y yo me muevo de mi trabajo al programa, del programa a mi trabajo y de ahí al gimnasio para mi casa. Por ponerte un ejemplo. Ok, ¿y que con cuántas personas tú vives? Yo solo. ¿Tú solo? Uh-huh. Y, ok, ¿y solamente la vas a manejar tú? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, gracias. Tiene su carro. Él no caguió. Él dijo sí de una tiene vez. Tiene su carro. Bueno, como ingeniero civil, yo entiendo que de vez en cuando te vas a adentrar en obras, supongo. Estoy en obras. Ok. Entonces tú necesitas un vehículo que sea robusto. Quizás la comodidad no es tu prioridad, honestamente. Tiene que ser un vehículo robusto porque tiene que aguantar los cambios de terreno bruscos. O sea, que tú estés en calle y de repente te meten un monte. No, y que de repente te meten una obra y todo no, eso. No, porque hazte de cuenta que la obra está aquí en la capital. Yo me voy a parquear en la calle. Yo no voy a estar metido en la obra. Ah, bueno. Ok, pero el día que tengas que mover instrumentos no. O que llegue. Del mensajero. Yo no voy a montar nada. O que llegue una obra para el interior porque tú llegue, no sabes. O que tú dejes de tomar proyectos por no tener el vehículo adecuado. Todo el ingeniero tiene que tener un vehículo que le permita trabajar mejor. Una camioneta. Bueno. Una Ford F-150 Raptor. No, yo recomiendo más turbodiesel. Frontier, Hilux, Colorado. Ay, es que eso es muy brusco. Eso es muy genérico. Es que dime, su personalidad. Tiene mi personalidad también. Claro, tu personalidad tiene que... Entonces yo te recomendaría una Frontier que no es tan rígida, cómoda, pero también no solamente camioneta. También hay un segmento de SUV que son con la misma plataforma de la camioneta como la Isuzu MU-X, como la Chevrolet Trailblazer. Yo no me imagino ¿Esos carros son para varones? Yo no me imagino a él tener una Hilux. ¿Y para ingenieros? Yo soy ingeniero que los fines de semana va para la zona colonial. No me voy a ir con ese Montrocolo a la zona colonial. Es verdad, no pega. Es cierto. Lo que pasa es que si tú te compras un SUV pequeño, el día que le montes algo de cierto peso, le vas a afectar mucho. Que no le voy a montar nada, que lo lleve el camión. ¿Qué es eso? Ah, bueno. De ser así, entonces tú te puedes comprar un SUV que sea cómodo de manejar, representativo, como ingeniero, que no sea de que algo muy piripipao. No, pues yo. Algo así, Peugeot, algo que te represente. Ey, algo que loco, sea una Peugeot dura. Que sea una confortable, Volvo, el Cayenne Volvo. Y dado tu personalidad, algo que tenga tecnologías que tú disfrutes. Cosa que cuando tú te montes y tú montes una gente, tú le digas, mira, mi amor, ven a verte radio, mira esta cosa, ven, y que tú hables con el carro y te responde y que tenga cosas. Una changán. Una vaina así, que tenga mucha tecnología. Que la changán me gusta mucho. Que realmente, que no sea solamente para moverte, que sea algo que tú realmente disfrutes. Disfrute la experiencia de manejar. Disfrute el carro. Entonces, me gusta mucho ir a mi tierra, a Punta Cana. Ah, ¿tú eres de Punta Cana? No, yo juré por esa bandera. Oh. Si te quieres vino imparable. No, pero está chulo, me encanta. Juré por esa bandera y dije, esta es mi ciudad, este es mi mundo. Bueno, pues entonces, también, otra cosa más. Si viajas con frecuencia, entonces eso es otro punto que hay que meter en la... En la ecuación. Desde que me vuelvo a montar, eso es todos los fines de semana. Ok, tú y yo vamos a tener una entrevista... Fuera del aire, de verdad que de verdad te va a funcionar bastante. Por ejemplo, en mi caso, yo que tengo una Tucson 2012. Me gusta mucho también. ¿Cuál sería la recomendación como un upgrade para un vehículo? Porque, por ejemplo, a veces muchas personas van contigo y necesitan asistencia del primer vehículo, por ejemplo. Uh-huh. Pero muchas personas también necesitan asistencia de un cambio. Sí. Y a veces uno se casa con una marca. Uno dice, bueno, ya lo tengo como sí, yo. Ya. Ah, yo quiero un Jetta. Mentira, me cambié una Tucson. De hecho, una de las preguntas de la entrevista es ¿qué vehículo conduces ahora? Porque también eso tiene que ver. Si es el primer vehículo, hay vehículos que son más recomendados para primerizos. Y ya cuando tú tienes experiencia, ya tú has tenido dos o tres carros, ya hay vehículos que sí, yo sí te podría recomendar. En tu caso particular, por tu estilo de vida y a lo que te dedicas y la persona que eres a nivel... A nivel de medios, yo me enfocaría en un SUV, aunque sea del mismo segmento de la Tucson, pero más orientado al lujo. Para un tema representativo. Estoy perdido. ¿Cómo qué?
¿Qué es un SUV? SUV es... Una guagua, una jipeta. Una, lo que aquí le dicen jipeta. ¡Ah, una guagua! Una guagua. Claro, sí. Una guagua. Yo no pego en carro, eso es muy largo. Yo siempre he dicho eso. Entonces, ¿qué jipeta representa? ¿Una Peugeot? ¿Una Volvo? Puede ser una Volvo, puede ser una puede ser una Mercedes. Una GLI. Cualquiera de las Mercedes. Oye. Puede ser... Además, ¿cómo tal? Puede ser... Puede ser una Peugeot, que aunque no es de lujo, es premium, o sea, una marca. ¿Peugeot? Sí, la Peugeot. La Peugeot, como que yo siento que es para mujeres. La Peugeot personalmente. Es feliz. No, la 3008 está preciosa. Yo siento que es como tipo como un girly, como que el diseño es como medio mujer. Las percepciones son muy personales. Yo opino que no, yo opino que es todo lo contrario. Mm-mm. Pero eso tiene también que ver con la personalidad. Por ejemplo, a mí ahora mismo, la guagua que me mata. El Kia Sportage del 2007 para acá. Está casado con la Kia Sportage. Que le cambiaron la luz. Sí, el hombre está aficiado. Tengo una llamada. Buenas. Dime. Hello. Déjale también la palizada. Buenas noches a todos, muchachos. Buenas. La palizada es muy bonita. Puedo agregarle en esa lista tuya, Joan, que suena bien. Sí, para Joan la palizada estaba muy chula. La Hyundai grande. Suena muy bien. Exacto. Patrocinada por BTS. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Déjame yo, chiquito. Antes de. Dime. La pregunta que quería hacerte era, tú de tu vehículo ideal, ¿ustedes tienen una página que tenga parte del cuestionario para simplificar ese proceso de primera entrada? Porque muchas veces el inconveniente de tener algo tan personalizado como lo que tú estás hablando es que a la gente le gusta tener como una respuesta rápida de que si este producto aplica o no para mí. Yo trabajo con temas de web, por eso te hago la pregunta, porque este tipo de sistema, ese tipo de soluciones la estoy aplicando con otro tipo de industria, con la de el área de mantenimiento residenciales, y quisiera preguntarte si ustedes han pensado en eso, en tener como el cuestionario o esa parte digital como ya implementada. Sí, nosotros estamos trabajando en eso, en tener preguntas puntuales para mejorar, pero como es muy personalizado, Lo hemos implementado con algunos clientes de preguntas de que por la primera conversación de WhatsApp, pero cuando llegamos a la entrevista cambiamos todo al final, porque hay cosas como que ellos no manejan algunas informaciones, entonces estamos viendo cómo lo implementamos, pero sí, está muy válido tu punto, nosotros lo estamos tomando en cuenta ya de este asunto. Ingeniero en software. Te voy a buscar por Instagram y después hablamos de ese tema de manera detallada, porque me interesa. Claro, claro. Tu vehículo ideal RD, búscame ahí. Búscalo ahí, tu vehículo ideal. Ingeniero en software, ¿en qué usted anda montado? Yo ando montado para este país, yo nada más me muevo en la capital y para buscar a mi niño al colegio y ir a mi casa, yo ando en un Sonata, ¿cómo se llama este? Hyundai LF, no sé cuál, 2019, algo así. Okay. Ah, LLF. Bien, gracias. Muy cómodo el carro. Sí, yo me monté uno como 2020, yo dije esta máquina. De los Sonatas es el que más me gusta. Sí, no, los Sonata nuevos. Ay, duro, una máquina. Mi amor, le hacen competencia a los Camry y a los Accord. Tú sabes que antes a nivel de plataforma se ven como un Mercedes. Sí. Antes de yo comprar mi primera guagua, yo estaba enamorado del K5, era. Yo también. Yo decía, ese carro es... Iba a cambiar el Jetta por un K5. El K5 era un carro espectacular para mí. A mí me encanta el diseño del K5. Y por dentro como grande, como sí, grande. Robusto. Pero después dije, bueno, no tengo carro, soy muy grande. Sí, pero me recomendó la Palisade, pero son como $50,000. Esos son 2.5 millones, por ahí casi 3. No, como vehículo, sí, pero... A mí no me gusta la guagua, sí. Pero de... Exacto, por eso... Tan cara y tan grande. No, exacto, por eso fue que yo te comenté algo del mismo segmento, algo parecido a la Tucson en cuanto a tamaño, pero que sea un poquito más lujosa, más representativa. Pero si me compro una Palisade, me compro una High Country. Por ejemplo, la misma CX-5 de Mazda. Es del mismo segmento, es del mismo tamaño. La CX-5. Pero tú te compras una Touring o una Grand Touring, mira, y tú ya donde llega... Eso se le para al lado a cualquier Mercedes sin problema. Él es la modelo y yo busco en internet aquí cómo está. Yo necesito una jipeta, yo atraigo la jipeta. La jipeta que Somaili pega, para ti. ¿Cómo que se llama una que tiene Hyundai que es como Calu? Cantus. Sí, una Cantus, sí. La Cantus puede ser buena para ella, la Suzuki Vitara también. Y si quiere algo un poquito más grande, la misma Sportage, te puede funcionar. A mí me encanta como que se ve... Pequeña, pero grande, espaciosa por dentro. ¿Te gusta pequeño y grande? Sí. ¿O está flácido pequeño o no? ¿Tú quieres decir algo que se vea pequeño, pero que cuando tú lo estás usando, de verdad, tú, wow, qué grande? Exacto. Que parece una jipetica chiquita. Es
Ella no tiene un Debbie. Pero el de ella es como 2010. Es el nuevo, el que está más. No, eso también. No, yo ella no paga un carro chiquito. No, yo, no voy a yo no voy a permitir, señor, y lo voy a decir al aire para que me escuchen. Yo no voy a permitir que Somaili se monte en otro vehículo que se haya cambiado. Lo voy a repetir. No voy a permitir que Somaili se monte en otro carro que se haya cambiado. De ahí vamos a salir. Vamos a montar en un vehículo. ¿Tiene el guía cambiado? Sí, todos los Demios. Todos los Demios. El nuevo, ¿qué tú dices? Ese también. Tan bello ese carro. Yo precioso, a mí me encanta. El carro es lindísimo. El Demio es lindísimo. Parece, como, parece como la Kia, pero como que la pusieron chiquita. Ahora bien. Ah, pero una ahora chulería. Bien, si tú consigues el Mazda 2, que es el mismo Demio, pero con su guía original, americano, ese sí te lo puede comprar. ¿Y aquí no lo traen? No, ya la casa ya no lo está trayendo. Lo traía, o sea, ahí en la calle, pero ya, ahora del año ya no lo está trayendo. Mira, la guagua Mazda también son muy bonitas. Sí, la CX. La CX, no todas. Sé qué. En, con Mazda la yo CX7. Me casé. CX7. CX3, CX30, la CX5. 5. De las generaciones anteriores, CX7, CX9, todas. Ah, ¿la quitaron la CX7? Sí, la CX7. ¿Cómo la se llama ahora? ¿Cuál es? No, no, la dejaron de traer. La siguen haciendo para otros países, pero aquí la dejaron de traer. Estoy viendo aquí un Hyundai Grand Santa Fe, un Santa Fe. Es que yo no sé, yo tengo un problema con la guagua grande. O sea, okay, me gusta como mi guagua Sport. Compacta. Sí, que sea cómoda, porque realmente el vehículo grande, yo lo recomiendo como un segundo vehículo para personas que tienen familia, que tienen mucho, mucha gente en su casa. Pero saben, por ejemplo, yo veo gente solos manejando en una High Country y se apenas, yo me quedo, oíste guaguón, o sea, para tú montar una sola gente. Y gente que tienen un solo vehículo y tienen una High Country. Está loco. O sea, yo no tengo problema que tú compres el carro que tú quieras, pero no es funcional que tu único vehículo sea tan inclinado a una sola cosa, porque realmente la High Country es uno de los vehículos, y lo digo a boca llena, la Tahoe High Country es uno de los vehículos mejor diseñados del mundo. Sí, o sea, no hay vehículo que se le paren al lado de esa vaina. Son a mí populares. Me encanta y es uno de mis vehículos favoritos. Ahora bien, porque es muy completo, pero no es para todo el mundo. Vehículos que son tan destinados como para una sola cosa, yo los recomiendo como segundo vehículo. Soy igual que el deportivo. Yo conozco un pana que tiene una F-150 Raptor. Ajá. Para él solo. Y nada más se y él no ha montado, nada más la compré en supermercado ahí en la cama. Entonces, ya, eso es todo. Y anda en la ciudad en su rato, el normal. Pero ese tigre nunca dice que ha monteado. Nada de eso. Entonces, es un vehículo. Él está desperdiciando el uso del carro. O sea, ese carro él no le está dando el uso que requiere. Eso tiene lógica, eso que tú dices. El vehículo que tú vas a comprar tiene que ver con el uso que tú le vayas a dar. No simplemente porque se ve duro, se ve bonito. Exacto. Voy a matar los ojos. Él puso el ejemplo del celular. Hay gente que compra el celular para tirarse fotos. Exacto. Sabe todas las funciones que puede tener su celular. Incluso, hay algo que yo también menciono en la entrevista, que es diferenciar desde ya lo que es el precio y el valor de un carro. El precio es lo que cuesta, eso lo pone el mercado. Pero ahora bien, el valor va a depender de ti. La Raptor es muy valiosa para el que realmente requiere una Raptor y montea y carga y todo eso. Para él no le, o sea, el valor de la Raptor no lo está aprovechando. Él tiene la guagua porque le gusta, sí, monstruo, sí, pero el valor de la guagua él no lo está aprovechando. El uso completo del vehículo. Exacto. Entonces no él está tiene un dineral ahí que él lo puede estar usando en otra cosa. O sea, yo la vendo, me compro algo que sí me funcione y con lo que me sobró, me pongo a hacer dinero con eso. ¡Halo, buenas! Pregunta para Elliot. ¿Qué es lo que, muchachones? Dímelo. Hello. Oye, Elliot, una pregunta. Las Silverado después del 2015, ¿qué tú crees de eso? Y otra cosa, yo nunca te he visto hablando de las Wrangler, de la Jeep Wrangler. ¿Qué tú crees de eso también? Guagua más fea. A mí me gusta, es muy bonita. Sí, la Rubicon, ¿cuál era que fea la por dentro? Que parece que le hicieron como con cuadrado, cogieron cubo y como que diseñaron con cubo, todo lo, cuadrado. Lo que pasa es que el concepto es así, es rústico. Y cómodo, e incómodo que es. Es incómoda. Me monté en una pero vez yo salí con un dolor de espalda que yo dije. Esto. En un dolor de espalda en la ciudad, pero tú te metes en un monte y sale, mira. Livianito. Claro, porque está diseñada para eso, la suspensión es dura y todo eso duro, es para eso, para montear. Ajá. Yo no hablo mucho de eso porque es un vehículo muy segmentado, es como mucho para, tiene como una función muy específica. Entonces, a menos que yo esté entrevistando a una persona que esté buscando eso, entonces ahí nosotros... Sí, pero tú sabes que aquí compran, aquí tuve pila de Rubicon y Wrangler andando en la ciudad como que, de nuevo, fui para el súper. Uh-huh. Exacto. Entonces, yo por eso que no hablo tanto de que en los programas y eso porque no... Ni Mini Cooper ni nada. No me especializo. Mini Cooper hablo un poquito más por... Porque eran chiquitos, pero son jipetas. Sí, ahora son jipeta. Mini jipeta. Sí, por eso que lo hablo. Y respecto a lo que me preguntaste de la Silverado del 2015 en adelante,
A mí me encanta. De hecho, la Silverado para mí, de las camionetas de gasolina, así de las grandes, F-150, Silverado, Dodge Ram y todas esas, para mí la Silverado es la mejor. Ojo, eso es mi experiencia. Yo no estoy... Pero para mí la Silverado es la mejor de todas. Lo único que sí yo sugiero, que trates de comprar una que haya sido importada por Santo Domingo Motors por un tema de cuidado, de uso, de que tiene menos uso, y tú te la vas a comprar como más nueva. Él tiene un lote de vehículo usado ahí. Ok, sí. Yo te escucho decir que te gusta. ¿Cuál no te gusta? A mí, ¿cuál no me gusta? Mira, buena pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta. A mí no me gusta el Ford Focus, no me gusta. Ni la Ford Escape de los años 2013 como hasta como 2018 mala. Más o menos. No me gusta. No me gustan los carros que ya han cambiado. La Ford Explorer. La Ford Explorer. Que la pensé comprar. Eduardo. Yo la manejé. Eduardo. Y yo sentía que estaba como en un avión. Sí, es como sí. Bien. Ah, por ejemplo, Ford Explorer es una opción que yo tengo en mi mente si cambio la Tucson. La Ford Explorer es un vehículo muy bien diseñado. Es una de las experiencias más confortables que hay en el mercado. Ajá. Una de ellas. Incluso es más cómoda que la mayoría de marcas de lujo. Lo digo abiertamente. Ajá. A nivel confort, eso es lo mejor que hay. Ahora bien. ¿Qué? ¿Para quién no es la Ford Explorer? Para que cree que porque tiene una jipeta se va a meter en todos los lados. Exacto. La Ford Explorer tú no puedes. No es para montear. No es para montear ni para pasar charco. No. No. Se ahogan. No se ahogan. Simplemente que tienen un sistema electrónico en la cremallera que se daña con mucha facilidad. Entonces, no es para charco. Hay gente que como entiende que es una jipeta, y que ve agua, se mete por ahí. Y eso, y es bien costosa la cremallera. En Caribeña, en la Ford Explorer. Pero como vehículo, es muy buen vehículo, yo lo recomiendo. Y todas sus versiones. Hay, obviamente, cada mecánico tiene sus opiniones. Mira, que la que es turbo, que la que no es turbo. A mí me gustan todas y yo, honestamente, dependiendo de tu estilo de vida, te voy a recomendar más una que otra. Pero sí, la Ford Explorer es un vehículo que yo recomiendo. Me hace vanidoso buscar vehículos que tengan pantalla. Por ejemplo, estaba viendo la Ford Explorer ahí. Te explico. Yo veo el centro. Sí. Si veo un radio de los viejos, me baja la nota que eso no tiene madre. Algo digital tiene que tener esa mierda ahí. Y estoy viendo una Ford Explorer del 2019 en $26,000, radio normal. Con el radio normal, sí. ¿Por qué? Realmente eso es un reto para las marcas hoy en día porque ya el mercado se ha acostumbrado a eso. Ya la gente busca la pantallita. Yo la busco. Incluso, algo que dice mi colega Guaro a veces cuando habla, que la gente se lleva mucho a la pantallita y se enamora de eso. Sí. Y es verdad. Y yo, de hecho, trato de buscar, dependiendo del perfil de la gente, trato de buscar eso. Pero siempre hablando del principio, mira, eso no lo hace mejor vehículo. No, yo sé que no, pero es bacán. Eso es algo que se lo... Incluso tú, hay carros que tú mismo se lo puedes poner. Sí, sí. Con lo compras con radio normal y le hace una adaptación. Pero hay que, obviamente, poniéndole un radio que sea bueno, que sea original, que no sea de esos chinos piripipao, que te van a dar muchísimos problemas y que el Bluetooth no sirve. No, estoy viendo uno ahí en internet que lo voy a tener que pedir por AliExpress porque es como en Australia que lo hacen, que los tigres... Tienen diferentes modelos de radio Android con pantalla, pero está diseñado por vehículo. O sea, tiene sus conexiones, que tú lo que quitas el radio del vehículo de fábrica y de una vez enchufa el otro normal, okay. Porque está hecho diseñado para y viene con su frame vehículo. Y todo. No, estos radios como genérico, que también los botones del guía funcionan nada más tú conectándolo. O sea, es como que están diseñados cada radio... Eso se configura realmente, lo de los botones en el guía. No todos los vehículos lo permiten, pero la mayoría sí. Y eso tú lo puedes hacer, eso tú lo puedes modificar. Mi recomendación ahí es buscar un radio que sea bueno, que tenga muchas funciones, que no solamente sea la pantalla y la cámara, sino que te aproveche, que se lleve Apple CarPlay, Android Auto y ese tipo de cosas que le van a dar un plus al vehículo. Pero no te fijes, no te enfoques de que a buscar un vehículo de que tenga pantalla, porque te puedes comprar un Maco. No, y después tú lo puedes poner a pantalla, porque ahora mismo hay muchos radios que están vendiendo ahí que tienen su marca, también probado. Yo siento que por ejemplo, esa pantalla me distrae. A mí me gusta para Google Maps. Yo tengo un vehículo, por ejemplo, que viene con un radio súper sencillo. De hecho, tú te montas y tú dices, esto parece del 95, porque es por dentro se ve hasta vieja. Y es una guagua que yo recomiendo muchísimo, que es la Jeep Compass. Ah, veo mucha gente comprando del 2014 al 2017, creo que al 2017, esa generación. Esas guaguas son buenísimas, esas guaguas no dan problema. Y
Pero tú te montas y tú dices, vea, que esto parece del 96, viejo, viejo. Del 90, porque el radio, todo, pero ese radio tú se lo cambias, le pones un Android con su kit de instalación para que quede como si fuera del vehículo. Oye, y tú la modernizas y anda en un vehículo que te gastó barato, porque son baratísimas, y consumen muy poco, y son muy buenas jipetas. Aló, última llamada. Aló, buenas noches, chicos. Buenas. Una pregunta para él. ¿Qué le recomendaría a un programador que vive en una torre en el Naco, trabaja para una multinacional, no está aquí la compañía, trabaja desde su casa, y vive con su esposa y su hijo, anda en la ciudad, y le gusta viajar, y el dinero no es problema? ¿Qué tú recomiendas al millonario? Yo recomiendo que me siga a tu vehículo ideal, me escriba para tener una entrevista con él mañana mismo. Claro, para que compre un vehículo. No, que te toque un Tesla, una vaina así. Pero realmente, yo recomiendo, para una persona que es programador, a todo el mundo que trabaja con tecnología, me gusta recomendarle vehículos que sí se le explote mucho la tecnología. Tesla, vehículos que tengan. Pero explotado. Tesla, sí. Pero no, explota la llamada que tú hiciste. Ahora está llena la línea. Entonces, vehículos así que tú puedas aprovecharlo mucho y que incluso tú puedas hasta descargarle cosas que realmente lo vas a disfrutar mucho. Y un vehículo que también tenga prestaciones que te permitan disfrutarlo en carretera. Tipo, por ejemplo, aquí no lo trae. Hay algunos dealers que lo han importado de manera informal, pero el Chevrolet Impala lo puedes disfrutar mucho. Ese carro es precioso. Me encanta. El Chevrolet Malibu también. Mm. Audi lo puedes disfrutar bastante. Mercedes. Yo quiero un Audi. Pero en vehículos, no en jipetas. Me dicen aquí los muchachos por WhatsApp, me escriben, 110 mil pesos por la cremallera de una Ford 2016. Por ahí es que andan. La Creta. 110. No, ¿cuánto? 110. ¿Cuál es el inicial de un Sonata? 110 mil. ¡Aló! Dime. Juan. Ajá. Quedó malo yo. Si le compraste una Gran Rover a tu mujer, va a terminar pobre. Sí, yo sé. Porque eso, aparte de pieza y lo que consume, eso siempre se está dañando. Okay. Eso no. Tumba eso. Tranquilo, que se renove. No, a mi mujer es una mujer que desea cosas, pero desde que tú la montes en un vehículo, de una vez lo quiere. Esa Tucson no fui yo que la compré. Yo fui a ver una Santa Fe de la Cavia, que es como redonda. La redondita. Que es como grandota. Que parece un zapito. Eso fue una historia interesante porque yo salí con mi vaina cuadrada y que voy a tal sitio, que aquí está, voy a tal sitio. Me refirieron a otro sitio. Ahí hay una, ahí hay otra. Cuando me monté, ¿qué fue? No, ¿qué bota hacer? Digo, bueno, pues esa no es. Y nos fuimos por ahí, dije, a comer y fuimos a ver una, bella. Esa era, yo digo, esta es. Ah, no, que ya la vendieron, nueva. Era de que mujer era la dueña, una única dueña. Esa mujer. Era la de la señora que iba al supermercado. Pero nomás. Entera estaba, entera. Okay. Yo, mierda, y ando con mi mecánico. Nada, digo, nada, mi amor, mañana seguiremos buscando vehículos. Cuando me dice, ah, no, que estamos mandando la Independencia y veo un deal. Y yo, vamos a pararnos aquí a ver que aquí que hay una. Buscando yo en página de internet, me paro, la veo ahí. Yo voy mirando mi Santa Fe, porque eso es lo que fui a buscar, como en la tienda. Yo voy a buscar lo que voy a comprar. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Está la Tucson para ahí. Hombre, al fin. Ay, dame la llave. Ella adelante. Dame la llave para montarme. ¿Qué queda? Para ir viendo. Yo, pero es la Santa Fe. ¿Qué fallo? Nada, a mí se montase. Está ahí. Está ahí. Entonces, ella es de la... Ella me lo decía. Es que no me deje montar, que si me monto, la vamos a comprar. Se montó así. Eso es chulo cuando uno conecta. Me montó, entonces ella quiere una red, pero tú la montas en una jipetica y va. Es igual con las casas también. Sí. O sea, tú estás. Así fue el apartamento. Ah, es que cuando tú conectas. Vamos a ver, desde que la vimos alquilada. Los dos días estaba yo mudado y no me había dado cuenta. Fuera de coro, de verdad. Eso fue a ver. Eso fue un día que salimos a comer y terminamos viendo un apartamento y al final, a los dos días estaba alquilado. Sí, realmente en mi casa se han comprado muchas cosas así. Que yo ni cuenta me doy. Ah, mira, un comedor. Pum, comprado. Un comedor. Ya, míralo ahí. Míralo ahí. No, no se lo puede. Te amo, bueno. Mi amor. Buena. Se me llenó la línea, dime. Un comedor. Sí, saludo. ¿Qué opina de la Chevrolet Traverse, la caja nueva, el 2018 en adelante? Sí, ¿verdad? Dentro de ese segmento es uno de los vehículos que yo más recomiendo. El Chevrolet está bateando. La Traverse es tremendo vehículo. Tiene una potencia por encima del segmento. Es aspirado, o sea, no tiene turbo ni nada de eso. O sea, te da como una confianza un poquito adicional. Una confianza adicional. El espacio es tremendo. Y algo que me gusta, el infoentretenimiento de esa guagua. Señor, esa guagua tiene una gaveta detrás de radio. O sea, tú levantas radio y tiene una gaveta atrás. ¿Cómo entonces así? Tú puedes guardar cosas, incluso le puedes poner clave para los vale parking, cosas como así. Como si fuera una caja. Como si fuera una caja, que lo tiene también la Tahoe de la generación anterior. O sea, esa guagua tiene tantas cosas para el precio que tiene, porque honestamente la guagua es
Es muy barata para el vehículo que es. Y, señores, la guagua es una experiencia. Esa es otra que yo te recomendaría, lo único que es muy grande para ti. Déjame ver. ¿Cómo? ¿La Traverse? La Traverse. Chevrolet Traverse del 2018 en adelante. Déjame ver. No, pero se ve. Lo que pasa es que no me gusta el frente de la Traverse. Como esa que guagua. Se va como puntiagudo. Esa guagua es... Y si tú la manejas, te enamora. Te lo juro. Voy a hacerte una última pregunta, Elio, porque me causa curiosidad de tantas veces que tú has venido aquí, que tú recomiendas muchos vehículos, pero yo nunca te he visto decir... Cómprate un Civic, cómprate un Accord, cómprate un Corolla, cómprate un Camry. Yo los recomiendo. ¿Por qué yo no te escucho como tú recomiendas esos vehículos? Yo los recomiendo. Lo que pasa es que cuando tú tienes el dinero de comprarte un Toyota Corolla y llegaste a donde mí, es muy probable que no te compres un Toyota Corolla o un Civic. No porque sea malo. A mí me gusta mucho el Toyota Corolla y me gusta mucho el Civic. A mí me gustan los dos. Y el Accord. A mí me encantan esos carros. Pero cuando yo me voy al mercado y veo lo que cuestan, yo digo, yo no puedo dejar con una persona que yo estoy asesorando. Hasta digo 800,000 por un Civic 2016. A menos, como he tenido caso, que es el carro, pues buscamos uno y tú lo compraste. Pero claro. hay mucho carro, está linda. Ay, yo la vi esa, yo la fui a ver para un cliente mío. Está muy linda, está en muy buena condición esa guagua. Tú ves. Entonces, para que tengas una idea, yo, un Civic 2017, por ejemplo. En buen estado, señores, para que no estén llamando de que diablo tú eres. En buen estado, cuesta prácticamente $1,000,000. Está loco. Prácticamente, o sea, está en los 900 y pico. Es un carro. Un Honda Civic. Un Civic. 2017, en buen estado, clean car. No te estoy hablando de que reveal, de que con mucha milla, no. Poca milla, en buen estado, están cerca del $1,000,000. Y algunos por encima. Entonces, cuando yo tengo una gente, me dice, es que es el carro que yo quiero. Y le digo, ven acá, man, siéntate ahí. Creo que tú vas. Y yo te enseño 8 vehículos que tú te puedes comprar y que te sobra dinero. Mira mi guapo. Señores, tú tienes que ser como no voy a decir, no quiero decir estúpido, pero tienes que ser estúpido. Tienes que ser estúpido. Porque, señores, ¿ustedes saben lo que yo hice con un cliente? ¿El qué? Él se iba a comprar un Honda Civic. Yo le recomendé un Kia Cerato de la casa. Tremendo carro. Tipo está más contento que el DH. Él se compró un Kia Cerato 2015 de la casa. Él estaba viendo un Civic 2016. Uh-huh. Bajó un año, sí. Uh-huh. Pero el tipo se ahorró. Déjame cuántos fueron. Le salió casi $400,000 menos el carro. ¿Y tú sabes lo que él hizo con los 400,000? ¿Qué hizo? Él me dijo, búscame un carro que vamos a comprarlo para venderlo. Míralo ahí. El tipo ha vendido como 7 carros. Atento a relajo. Y anda en su Kia Cerato feliz. ¿Y tú sabes cuánto cuarto él le ha sacado a los 300? Pila. Porque él compró un carrito. Lo vendió. Se ganó como $40,000 en ese negocio. Después compró otro. Hablamos de vez en cuando. El Cerato parece un Civic. El Cerato es que está dentro del mismo segmento. Y me gusta más. Una pregunta que me envían por aquí porque me están peleando. ¿Por aquí por yo dónde? No leo por el live de YouTube. 24 está bella. Dice, Somaili, pregúntale por qué allá es en RD no se usan mucho las Acura MDX Type tipo C. Porque no tienen. Pasa con algunas marcas de lujo aquí, no tienen como ese respaldo. Sí, a Acura le dieron banda. Exacto, Acura. Infiniti está subiendo, me gusta mucho con lo que está haciendo Infiniti últimamente, pero. Y me está funcionando, hay mucho Infiniti en la calle y la línea de ellos está muy, muy, muy buena, me gusta. Pero hay muchas marcas de lujo aquí que el dominicano, como es de lujo, como que no se mete en eso. Y Acura es una de ellas. Los Cadillac también. Yo he visto PAL, pero no es que la gente está buscando y que Cadillac cada rato. Exacto. Aquí. Ahora, la gente de Santo Domingo Motor abrieron nuevamente un showroom de Cadillac. Eso, sí, sí. Esperemos, porque Cadillac, honestamente, para mí, es la marca de lujo como mejor valorada para mí. Mm-hmm. Y que tiene mejor tecnología. O sea, Cadillac tiene cosas que muchísimos de otras marcas que también son de lujo no tienen. Y el modelo que tú lo veas está sencillito, cuando tú te montas, que tú ves todo lo que tienes, realmente un carro que es de lujo y que también se disfruta. No solamente de lujo por nombre, es que realmente es muy, muy premium el manejo de ellos. Por último, Elliot, ¿qué hacemos con la Grand Cherokee? Comprarla. La Grand Cherokee es un vehículo que a mí me gusta mucho. El manejo es muy bueno, me encanta. Siento que viene un pero. Sí. Pero traten de comprarla de la casa. Aunque tú veas una importada que tiene de que más cosas, trata de comprarla de la casa. Porque es una guagua que por su deportividad tiene, lo dije bien, sí, tiene muchos sensores y módulos de control
que aquí fallan. Okay. Entonces, para tú tener un problema por estar lujeando, mejor SRT, yo quiero. Cómprate la de la casa, que venden SRT en la casa, que viene con los módulos climatizados, viene con todo eso de aquí, para usar gasolina de aquí, para el clima de aquí y para todo de aquí, y no vas a tener problemas. Excelente. No vas a tener problemas. Porque yo he tenido clientes que me dicen, mira, yo tenía una guagua de esa y me dio mucho problema. Sí, pero cuando nos ponemos a chequear, la compró ahogada, la compró reveal, la trajo de que por oportunidad, la compró de que reparada. No, amigo, no. Eso es un vehículo que de muchas prestaciones para tú comprarla con ese riesgo. O sea, yo tengo una amiga que tiene ella tiene un módulo que tú con la llave la prendes desde afuera para que caliente, le bajas los cristales. Ese módulo lo tienen descontrolado y aquí nadie lo ha sabido reparar. Y ella deja la guagua parqueada y la guagua se prende sola y baja los vidrios. ¡Ay, qué belleza! Y fue por comprarla de oportunidad. Ya la compró baratísima. Pues no pueden andar en la guagua, porque si se parque en un sitio y llevan todo. Es un tema. Ay, es un tema. Pero entonces... Para tú estar así, entonces mejor asesórate y busca una guagua que te bien. O sea, ya es muy difícil que entonces que te engañen con una guagua que te ha ahogado. Eso es muy fácil de detectarlo ya. No. 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 ¿Cómo tú te das cuenta? Aquí hay muchos vehículos que lo venden reconstruido, que lo venden ahogado, que lo venden con choque, que lo arreglan y de muchísimas formas. Una de las maneras es yo buscar... Yo el Carfax, no que me lo muestre el dealer, sino yo mismo tirar el Carfax para ver cómo se importó, si se importó sin ese tipo de condición y si ya es un vehículo local, hacerle una inspección mediante un taller para ver símbolos de ahogamiento. Hay muchas maneras de darse cuenta, pero cada modelo es diferente. Entonces yo por eso lo llevo a un especialista en ese tipo de modelos para identificar eso. Me imagino. Bueno, gracias. Lleva la casa. Sí, ahí te lo hacen. Hacen la vuelta. Le dicen, ¿tiene agua? No tiene. Muy bien. Así mismo. No tienen como la batería, una vaina que se pone roja. Sí, la batería, pero hay baterías que no lo tienen. No, digo la batería del carro en algún lado. La batería algunas lo tienen. El carro no, pero hay muchos puntos del vehículo que desde que entran en contacto con el agua... presentan una oxidación distinta al resto, entonces tú te das cuenta de que ahí llegó agua. Ya veo. Pues agradecer a Helio de Tu Vehículo Ideal se extendió porque está muy interesante el tema. Bastante. Pero el Titanic le dicen al carro de Chacho. No podemos hacer. ¿Dónde la gente te puede seguir si quiere tener asesoría de comprar un vehículo? Me puedes seguir en Tu Vehículo Ideal RD en Instagram. Pues ya ustedes saben, sigan a Helio y hagan una compra inteligente. Volvemos con más luego de la pausa aquí en Cultura.